Mi tema central de hoy es porque traigo mucha preocupación con la situación de los profesores. Ese concurso de docentes que se ha convocado que de 11000 postulantes solamente 528 pasaron las evaluaciones aplicadas en el concurso. De oposición docente a los que tomaron las pruebas para el nivel de primaria. Eso fue durante dos días en que se estaba realizando el proceso. Esto equivale a un 4,8% del total que tomó las pruebas de habilidades cognitivas y de conocimientos que deben superar para pasar a la siguiente fase del proceso, que es la entrevista, en donde en la primera fase. Esto es como una carrera de relevo. Sí. Si usted topó el primer obstáculo, ya perdió, ya se cayó. Si usted la parte cognitiva, <coughs> la prima fase, no pasó, automáticamente usted está descalificado. Usted dirá, esto es culpa del Ministerio de Educación de ahora. No, no podemos ser injustos. Es del, de es del sistema de formación de los docentes del país. Es fruto de que hace muchos años. A la profesión de maestro iba el desecho de la sociedad, y me disculpan el término, el que no encontraba nada que hacer en otros oficios, déjame ser maestro. Entonces, un deformado, tratando de formar, ya usted puede saber. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que cuando llegan al bachillerato no saben leer, no saben escribir, no saben conjugar los verbos, ni siquiera en tiempo presente. Entonces, ¿qué hacer? El Ministerio de Educación tiene un problema serio, porque el Ministerio de Educación tenía una convocatoria de 11.000, de 19 mil ciento y tantos que necesitan con urgencia. Para ocupar las plazas vacantes que tiene el sistema educativo dominicano en los niveles de primaria, de medio y de básica. ¿Cómo vamos a iniciar el año escolar? Hay dos elementos fundamentales que impiden el inicio formal del año escolar de la educación pública el próximo lunes. El primero es que la mayoría de las escuelas no están en condiciones. El ministerio se quedó muy concentrado en el tema de la docencia virtual, esa docencia no presencial que hubo que hacer por obligación para responder y no perder el año escolar fruto de la pandemia. Ya ahí tenemos una baja significativa, ya ahí tenemos un desnivel que se va a manifestar durante la vida de todos esos estudiantes. Pero ahí hay otro escenario que provocó la misma pandemia, no es culpa del ministro de turno ni del saliente tampoco, la deserción escolar. Más de 20 mil alumnos, me puedo equivocar con la cifra, abandonaron la escuela. ¿Por qué? Por múltiples razones, abandonaron la escuela, aunque desde el gobierno se le mandaba hasta el desayuno a sus casas. Pero lamentablemente, un muchacho que está pegado a un televisor, que sus padres son analfabetas o que tienen que salir temprano a trabajar para ganar el sustento, que son chiriperos o que tienen un empleo formal en el área que sea, no pueden acompañarle a hacer las tareas, a asimilar ese contenido que se le estaba dando de manera virtual. Pero peor aún, el maestro no estaba 24/7, aunque hay que reconocer, que nuestros profesores, los que tenemos con falencias o no, hicieron un gran esfuerzo y se entregaron, porque a través del WhatsApp, en sus horas de descanso, la dedicaban a responder los cuestionamientos de los alumnos que mostraron interés en continuar y que continuaron y que con muchas falencias, con unos vacíos que no se van a llenar prácticamente nunca. Porque lo que usted no aprendió hoy es muy difícil que usted pueda llenar ese vacío porque mañana hay otro espacio que hay que llenar y que cumplir dentro del calendario escolar. Pero vuelvo atrás, ya tenemos esa problemática, ese vacío. ¿Qué vamos a hacer, Ministerio de Educación? Vamos a continuar el martes como decidió la comisión con ese concurso de oposición a docentes. En donde ya un 95% de los que están hábiles para tomar el, 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 el examen reprobaron. Donde solo un 4%, 4.5% pudo gateando subir al siguiente nivel. ¿Qué pasará en los otros niveles? Fuego total, quemazón total. Entonces, hay una posibilidad de gente que terminó su formación para docente de un derecho fundamental de un derecho adquirido como es el derecho a enseñar de la educación y a aprenderla yo creo que van a tener que ir a hacer un mea culpa darse un baño de humildad si quieren comenzar el año escolar no el próximo lunes dentro de 20 días como magníficamente propuso Doña Consuelo esta mañana creo que fue, la estaba viendo en las redes ahorita, Consuelo es una maestra y sabe lo que significa el sistema formativo de la primera eh, de, 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 de la primaria. Que si usted no se formó bien en primaria, va a llegar completamente deformado a los demás niveles. Y será un profesional mediocre si logra llegar a, a ser profesional. Entonces, tiene que sentarse el Ministerio de Educación a evaluar qué es lo que van a hacer, porque señores. Hay un ministerio o ese ministerio recibe más recursos económicos que 20 ministerios más. ¿Por qué? Porque hay una ley para apoyar a la mejoría de la educación. Pero ¿qué hemos hecho con esa mejoría? Absolutamente nada. Ni lo está haciendo Fulcar ni los que antecedieron a Fulcar. Solamente se han concentrado en comprar porquerías. Compra, 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 compra. Aulas, aulas. Y yo no sé cómo a mí me pueden decir. Que las aulas están deterioradas. Carajo. Pero ahí hay una dirección de mantenimiento de infraestructura escolar que no tiene nada que ver con docencia. Que no tiene que ver nada con virtualidad. ¿Qué carajo estaba haciendo esa dirección? Que hoy esas aulas no están disponibles y habilitadas para recibir a nuestros alumnos. ¿Qué estaba haciendo? Tiene que explicarle a este país que los baños están tapados. Que no hay agua. Que las puertas se están cayendo, que la pintura gotea. No hay excusa. Porque si hay algún vicio de construcción en las nuevas aulas, usted tiene un presupuesto de más de 5 mil millones de pesos en sus bolsillos para hacer esas reparaciones. ¿Y por qué no aprovecharon cuando las escuelas estaban cerradas para ir a hacer esas reparaciones? Eso tiene que explicárselo a la República Dominicana. Porque lo cierto es que... Nuestro sistema educativo está como el cangrejo. Para atrás, para atrás, para atrás y para atrás. Culpable todo lo que han pasado por ahí.